que este año vamos a tener una oportunidad, los socios de APA, que no se da frecuentemente la posibilidad de modificar los estatutos. Porque que establece viene por reglamento la estatuto de candidata, recandidata, recandidata para mí, si mí, o recandidata para regulada. Bueno, lo más importante es que se defina ese cambio de estatuto. Y a leer el estatuto, a pensar en la segunda. A ver, cogeico artículo número tal, y pensa. Aunque haya muy baite, te iba a tirar. ¿Y qué le? Esa parte que hay potaje y. Ya cambia, pea, cobarde. Pea, hacer la ser propuesta. O firmar la cada uno. A peguerú, upeba, peco a tía. Penchega, a pe papi, o velarte. Hace algo y ayuda a retirar. Ajá, ya a veces, a papi cada semana, se agüera jata. Eso es lo más práctico, lo más fácil. Allá en el puesto y paiteta. Todas las sociedades de gestión usan un sistema para comprobar los usos de las obras. En este caso, el monitoreo. Si ahora mismo nosotros decimos IPA, no monitoreo reciente con un IPA. Aunque allá, vaya, no voy a tener una forma de hacer la distribución de las obras de manera comprobada. La ley que está por encima de los estatutos te dice por el uso comprobado de las obras. Y es lo que rige en todo el mundo. Ni a continuar en la Peisa unidos, ni a ñomón que está ya de echar las cosas en Catuma, a veces ni a mañana pucú. Está trabajo de ir a Tridiapoa, gente imperiva, pero ella mejora nada más. Y para eso vamos a seguir trabajando. Una vez más, muchas gracias. La Comisión Directiva de APA, a través de la Subcomisión de Cultura, otorga este reconocimiento a Manuel Ocampos por su brillante trayectoria en la difusión del arte musical de la patria. En el mismo sentido, la Comisión Directiva de APA, a través de la Subcomisión de Cultura, presidida por nuestra flamante vicepresidenta, otorga este reconocimiento a Juan Basilicio Báez por su brillante trayectoria en la difusión del arte musical de la patria.